Soy Ciro Di Costanzo y les cuento en corto. ¿Qué nos deja la elección de Coahuila y la elección de Hidalgo? Bueno, en primer lugar, nos deja varias lecciones, pero sobre todo, no es que sea una elección muy relevante por el número de cargos. Es una elección relevante por el precedente que sienta. ¿Qué tipo de precedente sienta? Bueno, en primer lugar, el proyecto de Morena no fue favorecido. Por lo tanto, sienta un precedente de que Morena no tiene la hegemonía de cara al 2021. Número dos, deja el precedente de que Morena es, sin López Obrador, completamente vulnerable. Punto número tres, nos da un precedente también de una elección en estos momentos, en unos momentos de COVID-19. ¿Cuál va a ser la afluencia? Cuando hay COVID-19, lo que ganan son las maquinarias electorales. Por eso ganó el Partido Revolucionario Institucional. Y cuarto, nos da el precedente de que toda elección va a acabar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Lo dudan? Yo soy Ciro Di Costanzo y esto se lo cuento en corto. ¿Qué pasa? ¿Te gustó el video? Pues compártelo, no te quedes mirando, compártelo. O no te gustó el video, pues compártelo, pero no te quedes indiferente, porque esa indiferencia es la que hace que ganen las maquinarias electorales y no permitas que la maquinaria electoral ni del PRI, ni de Morena, ni de Chuchita, la bolsillera, de nadie, sea la que decida por ti. Estamos contando la historia todos los días de 6 a 10 de la mañana a través de BluNet Radio en el noticiero Zona Cero, el noticiero más libre que hay en el país.